Hola a todos, ¿qué tal mis queridos suscriptores? El día de hoy voy a hacer un video pues bastante distinto a todos los que acostumbro subir. Voy a poner en este video algunos canales tanto de magia, brujería, tarot, investigaciones incluso a favor o en contra de la magia que yo veo. Y los vamos a poner pues digamos no en un orden específico, sino como me fui acordando de ellos, como me fueron saliendo. ¿Sí? Para este caso sí voy a utilizar pues lo que es la computadora para ver, para que puedan ver cómo son las carátulas de los canales que les voy a decir. Sin más, por el momento vamos a comenzar. Sí, desde hace tiempo quiero hacer este pequeño video que a lo mejor se extiende porque son más de 15 canales y vamos a comenzar. Sí, permítanme. He de hacer la aclaración que aquellos que son considerados de magia blanca, voy a poner este signo, ¿sí? Para que ustedes lo puedan identificar. Voy a tratar de poner aquellos que son de magia negra, pues con otro signo, el que está atrás, que es un pentagrama negro, para que ustedes también vayan viendo. Aquellos que son de investigación o de relatos o de tarot, voy a dejar este mismo, tetragramatón, ¿sí? Bueno, aquí vemos el primer canal que vi acerca de lo que era la magia wiccana, todo lo que es el paganismo, es el famoso brujo Shiva. Este canal es de Román García y es un brujo español, un brujo wiccano, como pueden ver. Y aquí podemos ver parte del trabajo que él hace. Muchas de las cosas que no encuentro en los otros canales, como investigación o como conocimiento, incluso, pues de aquí también lo puedo sacar. El brujo Shiva es bastante confiable en cuanto a lo que es su información. Lo pueden ustedes consultar sin ningún tipo de problema. Sigamos adelante. El siguiente canal que quiero que vean es este precisamente, el de Margui Centeno. Esta también es una bruja española que practica lo que es la magia natural, también lo que es la magia Wicca, un poco en consonancia con lo que hace el brujo Shiva, pero bajo otro punto de vista. Aquí podemos tener otro nivel de información acerca de este mundo, de lo que es la magia natural y la magia wiccana, como se los decía. Nada más para que vean, miren, ahí está parte de lo que son sus trabajos y sus videos. Les voy a ir dejando lo que son los links para que los puedan ustedes ir consultando, ¿sí? Bueno, sigamos adelante. Y ahora sí, aquí tenemos a otra maestra española que también se dedica precisamente a esto de la magia. Se llama Tarot de María, como lo podemos ver aquí en el nombre de su canal. No necesariamente son cosas de tarot, pero ella también trabaja lo que es la Wicca. Como vemos en Europa, lo que es la Wicca es una actividad o una corriente mágica que es bastante frecuente. Y este canal pues nos ofrece esto. Les he de decir que tanto el brujo Shiva como Margui Centeno y también María en su canal ofrecen tanto consultas a distancia como algunos cursos, ya sea de tarot o magia, los pueden investigar y corroborar en su canal cuando decidan hacer la investigación ustedes mismos. Este canal es buenísimo para eso, da muchos consejos y bueno, sigamos adelante con el siguiente canal. Bueno, y aquí tenemos al primer canal mexicano, tenemos a Tarot Místico, que este sí se dedica también a hacer lecturas de tarot, lecturas de baraja, tiene algunos cursos, tiene bastantes rituales que se pueden elaborar y pues él sí es mexicano, como les había dicho, él también tiene sus cursos y pues para investigación y para aprender más, también este canal es buenísimo, ¿sí? Como ven, sigamos adelante con el siguiente canal. El siguiente que tenemos también es mexicano y ellos parece que están aquí en el Estado de México, creo que por el área de Coacalco, son Spa Esotérico Dagashi. ¿Sí? Si se fijan, pues ellos ya manejan un tipo de magia especial, un poco más como que más a la mexicana, también combinado con algo de santería y con
algún tipo de magia ancestral, ellos pues hacen todo de manera blanca, no hacen, digamos, cosas negras, como en los siguientes canales que les voy a mencionar en un pequeño apartado también que vamos a hacer ya en estos momentos, porque pues ya aquí viene el primer canal, bueno, de esa forma. Bueno, Frank Marcel, que es ella, y Jorge Ortiz son quienes dirigen este canal, que si se fijan todavía no tienen los 100,000 suscriptores, y eso que lo vi desde el año 2014, es muy buena información la que traen. De hecho, también en TikTok tienen sus canales. No he visto si los anteriores canales tienen en TikTok también su enlace, o en Instagram, no sé si también lo tengan, pero de ellos sí estoy seguro que en TikTok tienen ya un apartado especial. Sigamos adelante. El siguiente canal que tenemos también es mexicano y se llama Brujería Mexicana. Bueno, en realidad tiene muchísimos nombres, a ver con cuál lo encuentran. Yo les voy a dejar, les digo, el link de cada uno de estos acá abajo y vamos a ver entonces qué cosa es lo que podemos ver. Ella se llama Carminda Milagros Flores Juárez, mejor conocida como la Madrina Bruja. Ella es especialista en amarres y retiros. Ustedes sabrán si la consultan o no, porque ya les he dicho que pienso acerca de los amarres y retiros. Pero este canal también nos ofrece cursos, ofrece también lo que es tarot, lo que es interpretación de sueños. Claro está que tiene un costo. Ella tiene también en Telegram, tiene en Vimeo y tiene un canal privado de enseñanza. Y pues este es su canal. Si se fijan, arriba ya está lo que es el negro, porque sí es un poco más negro. Sigamos adelante. Y aquí tenemos el siguiente canal, el de Doña Gregoria Pérez Pérez. Ella es una bruja española que vive en la isla de Tenerife y en Canarias, y también tiene mucho sobre lo que son amarres, retiros y separaciones. Ella dice que la magia es magia y se acabó, que a quien le guste bien y al que no también. Pues la verdad también tiene algunos cursos sobre magia y tiene bastantes directos acerca de tarot y pueden ustedes consultarla. Pues es un canal que a pesar de todo me gusta, por eso lo decidí incluir aquí, aunque también se gana lo que es el pentagrama oscuro por muchas de las situaciones que aquí maneja. Yo nada más les aviso. ¿Cómo ven, mis queridos felinos? Y volvemos de nuevo al área de España. Tenemos aquí el canal de otra bruja poderosa llamada Sofía Tkach, que es la bruja rusa de Málaga. Esta hermosa señora pues sí tiene trabajos que ya son considerados de alta magia ritual, pero alta magia negra. Aquí podemos ver qué cosa es lo que ella maneja, y pues también les digo que ella pues se gana lo que es su pentagrama oscuro, porque ella sí maneja lo que es la magia negra, pero su canal pues es considerado por muchos como gran enseñanza. Sofía Tkach, tu bruja. De hecho, ella tiene su propia versión de tarot. Ella también mandó a hacer su versión de tarot. Y pues aquí lo tenemos. ¿Cómo ven, mis queridos suscriptores? Sigamos adelante. Volvemos a México. Aquí tenemos otro canal llamado Cabaguna Esotérica. Antes se llamaba Cabe Esotérica. Y como pueden ver, la titular Carla Vanessa pues es quien es la que dirige este canal. Aquí pueden encontrar rituales, pueden encontrar horóscopos, explicaciones de lo que es el zodiaco chino, lo que son algunos elementos de magia, algunos rituales, y la van a pasar muy bien de este canal. Eso sí se los aseguro, pues mi amiga Vane, porque puedo decir que mi amiga, ella sí la conozco, es bastante buena en esta información y ella se gana su pentagrama blanco. Ah, el brujo Shiva, Margui Centeno, tarot de María, tarot místico, spa esotérico de Agachi, se ganan su pentagrama blanco también. Es lo que puedo decir. Pues bien, quien se quiera suscribir a cualquiera de los canales, después ya les dije, voy a poner el enlace. Bueno, mis queridos suscriptores, llegamos aquí otra vez a México, a este otro canal que se llama Esoterismo Ayuda Espiritual. Su titular es Roberto Carlos Fuentes Montoya y él es especialista
en lo que es la limpia con huevo, aunque también hace rituales, hace lectura de cartas, hay investigación en lo que son interpretación de sueños y algunos otros temas más. Es muy buena la información que nos da, aquí la podemos ver, pues es lo más que les puedo decir de este buen canal, por eso también lo incluí aquí, y pues él está aquí en la Ciudad de México también. Como ven, mis queridos suscriptores, pues cualquier cosa que quieran consultar, este canal tiene un gran acervo para hacerlo. Vamos con otro canal, pero esta vez es de enseñanza sobre el tarot, y es Ruta Arcana TV. Este canal es muy bueno, no sé por qué tiene también tan poquitos suscriptores, si se pueden ver. Apenas tiene los 26.600. La titular es ella, la maestra Marinela Ramírez, así se llama, no se burlen, porque aquí en México Marinela también es una marca de galletas y panes. Pero bueno, les decía que este canal es bastante bueno en lo que es en la enseñanza del tarot. Lo pueden consultar, tiene un curso libre de tarot y también tiene otro de pago y especializado, no solamente en el Tarot Rider, sino en el de Marsella, en el egipcio que digan, y también el oráculo Lenormand, etcétera. Ah, se me olvidó decirles, Vanessa, la del anterior, se ganó su estrellita, su pentagrama blanco. La maestra Ramírez también se gana su pentagrama blanco, porque todo lo que hace está enfocado precisamente a lo que es la enseñanza del tarot, ¿sí? Bueno, y vamos a cerrar estas notificaciones, que no sé luego cómo quitarlas. Bueno, este es... Y aquí tenemos un canal famoso, entre los famosos hasta cierto punto, también es un canal mexicano, es El Documentalista. Bueno. Aquí en este canal podemos encontrar todo tipo de temas, no nada más dedicados a la magia, también a la religión, a la filosofía y algunos otros temas. David, el documentalista, tiene un afán de hacer que el saber llegue a todos. Claro que habrá cosas en las cuales uno no esté de acuerdo. En este canal pueden encontrar entrevistas a brujos, brujas, hechiceros, también a uno que otro sacerdote como el padre Byron, un padrecito millennial y algunos otros temas más. De hecho, algunos de los que yo voy a poner aquí, también el documentalista los ha entrevistado. Este canal, que aunque no está dedicado a rituales, sí pueden encontrar pues alguna orientación en cuanto a qué significa tal o cual cosa. Sus videos se los recomiendo. Y el siguiente canal, que también es mexicano, pertenece a Johanan Díaz Vargas, en el cual pues hace entrevistas a personas que también se dedican al ocultismo, a lo que es la unilogía, trata temas interesantes que suceden en el momento, hace entrevistas a personas que tienen otro punto de vista referente a lo que es el mismo esoterismo y cosas por el estilo. Recuerden que Johanan Díaz Vargas era colaborador de Jaime Maussan, y así como otros que también voy a presentar, pues entró en cierto tipo de controversias también con Maussan, pero pues ellos quedaron como amigos, ¿sí? Y aquí pues lo que veo en Johanan Díaz Vargas es que presenta muchos puntos de vista, en ocasiones contradictorios, pero todos muy interesantes. Hay que tener discernimiento para que las cosas las podamos nosotros ver desde un buen punto de vista. Les recomiendo su canal. Bueno, y aquí tenemos otro canal de investigaciones, Oxlax Castro Investigador. Bueno, él también se dedica a hacer algún tipo de investigación sobre este tipo de fenómenos paranormales. Este ya empieza a desmentir o empieza también a tomar posturas y posiciones, aunque él diga que no. Él sí cree que haya fenómenos paranormales, aunque no lo pueda demostrar. Y bueno, yo también lo creo. Pero pues a mí me gusta su canal porque muchas veces caen en controversias fuertes. De hecho, también a veces hace pues seguimiento de temas que no tienen nada que ver con lo paranormal, como el caso de Devani Escobar hace unos meses, que también él estuvo muy mediático en este asunto, peleándose con Mafián TV, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí podemos ver, por ejemplo, que tiene una entrevista con Dross Roxanne. Dross Roxanne aquí no va a entrar porque aunque es muy, muy famoso, pues no todos sus videos son de
cosas paranormales. Y yo lo respeto, ya lo haremos en otro video de otros youtubers que yo sigo, sean o no sean de esoterismo o de cosas de investigación. Bueno, pues aquí tenemos el canal de Oxlack. Ah, les digo, también de Oxlack lo que es bonito es precisamente que tiene una sección de leyendas y de criptozoología, así como yo también la tengo en mi canal, pero él la tiene ya incluso hecha en libros, y esto es algo que me gusta. Bueno, pues sigamos adelante. Claro que también en este top no podía faltar este otro, que es César Buenrostro Evidencia X. Ahora le puso César Buenrostro Comunicólogo, pero me gustaba más cuando era Evidencia X, porque lo podía yo encontrar mucho más fácil. Bueno, él es escéptico. Él también fue colaborador de Jaime Maussan, igual que lo fue en su tiempo Johanan Díaz Vargas. Y este se acabó de los pelos con Maussan, cosa que ahorita no nos interesa. Visiten su canal, pues tiene bastantes leyendas, bastantes investigaciones también acerca del fenómeno ovni, de los fenómenos paranormales, aunque él los niega al 100%, pues es otro punto de vista. Y pues yo también les recomiendo su canal. ¿Cómo ven, mis queridos suscriptores? Sigamos adelante. Bueno, mis felinos, mis queridos suscriptores, aquí tenemos otro canal mexicano. Este es el de El Emperador Vela, el cual ya cuenta con 500,000 de suscriptores. Y pues aquí en este canal pueden encontrar bastantes rituales sobre temas para librarse de brujerías, hechicerías, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tiene sus cursos de magia con velas y algunos otros que él va a ir sacando a lo largo del tiempo. Este canal, si se fijan, a pesar de que Eduardo es una persona joven, pues ha tenido un buen crecimiento por encima incluso de otros canales, como el de la Madrina Bruja, el de Cabaguna, el del mismísimo Roberto Carlos de Esoterismo Ayuda Espiritual. Y aquí pueden ver lo que es su trabajo con relación a material que pueden usar para ustedes mismos, y también la información que él mismo da acerca de cuestiones del mundo mágico, del mundo de lo que es en sí la magia poderosa. En fin. Pues bien, yo les he dado todo esto. Ah, y él sí se lleva lo que es su estrella de su pentagrama blanco. ¿Sí? ¿Qué otro me faltó de pentagrama blanco? Bueno, los otros, como son divulgadores de temas no nada más de esoterismo, pues no les vamos a dar estrella. Pero como ven, mis queridos felinos, miren. Muy buen canal, eso sí se lo recomiendo. Sigamos, pues, adelante. Y aquí tenemos al querido Aigoyo Destroy de Proyecto Paranormal México, el cual ya tiene más de 1,300,000 seguidores. Él es escéptico, se los he de decir, aunque también hace investigaciones acerca de lo que es lo paranormal. Ustedes pueden entrar a su canal y ver que todo en él es un proyecto científico, pero aplicado hasta cierto punto a lo que es el desmentir o el querer demostrar que los fenómenos paranormales no existen. Realmente él saca cosas mucho, muy interesantes. Vayan a su canal, pero ya les dije bajo qué punto de vista está. Y es válido que lo tengamos, no nada más vamos a estar viendo un solo punto de vista. No entiendo cómo hay personas a las que no les gusta ver YouTube. Hay investigadores muy buenos y él es uno de ellos. Aparte de decirles, pues aquí lo que tenemos, a ver si puedo. A ver, espérenme. Bueno, les he de decir que él es el creador de lo que serían los iceberg. Sí, él es el que tiene muchos icebergs aquí. Y me atrevería a decir que él fue el creador en YouTube de lo que sería el iceberg, o por lo menos lo popularizó en México. ¿Cómo ven, mis queridos felinos? Pues yo espero que disfruten esto. Y ya en penúltimo lugar tenemos el canal que ya está cerrado del maestro Esteban Mayo. Como pueden ver, apenas tuvo 3,210 suscriptores. Y en este canal, pues sí tenemos algunas cuestiones sobre lo que él hacía, pero el mensaje póstumo de Esteban Mayo, que murió el 3 de junio del 2018, pues está, pues, bastante
emotivo, por decirlo así. ¿Sí? También lo pueden ver aquí mismo en YouTube. Y pues hasta aquí dejamos con el maestro Esteban este. Y ya por último tenemos este canal que es de Luis Flores, Nueva Teosofía. Aquí tenemos pues una nueva forma de ver lo que sería la teosofía, el gnosticismo, la ufología y cosas así por el estilo. Realmente la información que él da, a pesar de que su canal pues tiene pocos suscriptores, pues es buena. De hecho, pues podemos ver que hay temas que los otros canales no tratan, y él sí lo trata. Por ejemplo, el tema de la ascensión, el tema de lo que serían las armas climatológicas y cosas por el estilo, las orgonitas, el nuevo chamanismo, o mejor dicho, el chamanismo que es. Luis Flores es chamán, y pues tiene una concepción bastante distinta a lo que un chamán realmente pues debe o debería de hacer. Y pues bien, estos serían todos y cada uno de los canales que yo les recomendaría que vieran. Sobre todo les recomiendo todos los que tienen su estrellita blanca, como este. ¿Sí? Y a todos los demás que no les puse estrellita blanca, bueno, el pentagrama claro, pues ya ustedes sabrán si los ven o no los ven. Sí, porque les he mostrado uno que otro canalito tenebroso como el de Sofía Cash, que ese sí tiene rituales realmente negros, pero ustedes saben todo. Les recuerdo que dicen que para la magia, óiganlo bien, pues, ¿qué creen? Para magia blanca o magia negra, pues digamos que el entrenamiento primario viene a ser prácticamente igual. Nada más que después lo que se pervierte es la intención de cómo lo vas a usar. Pero en fin, pues sí, mis queridos suscriptores, estos son los canales pues que yo llego a ver. Si me faltó alguno que otro, pues lo siento mucho. Ah, creo que sí me faltó uno. Permítame, déjenme ponerlo de una vez, si no, pues sí me iban a reclamar, ¿verdad? Fíjense, y eso que lo tengo aquí al principio de la lista y terminó siendo el último. Ahora entiendo eso de que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Por algo fue. Tenemos aquí a don Alex Arrington, que está en Tucson, Arizona, aunque también en Hermosillo y a veces en Pachuca, México. Y este es un canal más que nada dedicado a la santería, pero no a la santería yoruba, porque él hace la aclaración de que la santería no derrama sangre de animales, no hace sacrificios de animales, eso lo hace la rama yoruba y él no es yoruba. En él podemos encontrar lo que son horóscopos, lo que pueden ser también alguno que otro amarre, y pues a pesar de que tenga amarres y todo, pues él se gana también su estrella blanca, porque bueno, aquí por lo que he visto, lo que son los amarres que él dice que hace, pues muchas veces quedan más en lo que es un endulzamiento, sobre todo por la energía que este señor destila, ¿sí? No es una energía nefasta, ese es algo que también quiero que tomen en cuenta cuando vean algún canal. Pues bien, ahora sí, mis queridos suscriptores, este fue todo, los canales esotéricos. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video, y pues nos vemos en la próxima. Y sin más, por el momento, nos despedimos. Hasta la vista, baby.